together. We gathered here in West Virginia. You're all invited, and I'm glad to see we're all excited. We've raised our money, and it's all so nice and sunny. We're making friends, and I hope that this will never end. Hola amigos de Al Día Media, nos encontramos acá en West Virginia en el 24 World Jamboree, que es el campamento mundial de los Boy Scouts 2024 acá en Virginia. Estamos pasando por los stands de todo el mundo para que puedan apreciar. Dicen que hay 45,000 scouts de alrededor del mundo. Hay 139 países y vamos a ver si entrevistamos a países latinos que tengan mayor presencia en Columbus, en Miami, o quizás en otras sedes. Así que estamos en el stand de Austria, espero que les guste. Acompáñenme, que esto está increíble. Vamos. En otra parte donde hay más stands, aquí está Suiza, luego está Taiwán, por al fondo se ve Brasil, me parece que es Colombia, República Checa, Hungría. Así que vamos a visitarlos a ver qué podemos aprender de ellos. And it's all up to you. You could sit down by the fire. It is so nice to admire. Gente que cotone y muchas casas que ver. Encontramos un mundo a la Jamboree. Estamos dentro de lo de Taiwán. In this way, show the cultural richness and variety of textures and ideas, and call to the hope of ancestors to return of one of the guardians. And as you can tell, it's about to get intense. Get it? Because it's staying intense. People you can meet, and lots of things to see. Unlock a brand new world at the Jamboree. Unlock a brand new world. Unlock a brand new world. Unlock a brand new world at the Jamboree. Colombia, y tenemos acá dos scouts colombianos que a veces les mandan un saludo para toda la gente que nos sigue en nuestras sedes de Columbus, Ohio, Miami, Bogotá, Colombia, Lima, Perú y Oaxaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. ¿Y tú? Paola. Cuénteme, ¿de qué parte de Colombia son y cuál es la experiencia que hay allá? Bueno, yo soy de Barranquilla, de Costa Nova. Y yo soy de Medellín. ¿Qué tal la experiencia en el Jamboree? ¿Cómo los han recibido acá en Estados Unidos? Pues no, ha sido fenomenal. La gente muy cálida, de muy buen trato. Bueno, se siente uno como en casa. Piensa que los conoce de toda la vida y siempre tienen algo bonito que ofrecerles. Entonces ha sido muy bueno. Para ti, bueno, sí, sí, sí. Sí, ya lo saben, como dicen mis amigos los colombianos, esto ha sido una berraquera. Sigamos visitando el resto. La pasión, la ilusión para ofrecer de ti lo mejor. Seguimos acá en el stand de Colombia. Vamos a conversar con John Silva, que tuvo una aventura quizás diferente, quizás una de las más intrépidas, en este Jamboree. Él vino en esta moto desde Colombia. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo haces que puedes hacer esta aventura y qué tal fue la experiencia? Bueno, eso es un proyecto que lleva mucho tiempo. Supongo que nació en el año 2011. Ecuador, porque es el país donde vivo, soy de Colombia, pero vivo allí. Viajé por todo Sudamérica, llegué hasta el mundo, hasta Ushuaia, luego vine a Bahía, por Estados Unidos, luego viajé a Estados Unidos. Espero que no termine como algún doctor que terminó en Cuba, ¿no? No, mi viaje puede terminar en algún momento, pero por ahora no, por ahora no.
entraba la aventura de viajar, de compartir la experiencia de viaje con mucha gente, compartir el sueño de andar en la ruta, conocer historia, cultura y tantas experiencias. Bueno, te cuento que hice alguna locura parecida en el video de un libro, que realmente puede ser interesante que tú quieras el tuyo. El mío se llama Una locura alrededor del mundo, que cuenta que di la vuelta al mundo en 3 días. En lugar de ir a ver el mundial, ya ver a Perú, y en vez de eso, para dar la vuelta al mundo. Y como tú dices, las experiencias, la cultura y el recibimiento de las personas es lo que tenemos. Y cuéntanos una anécdota que es, pero que consideres que ha sido algo que no te vas a olvidar, o difícil de olvidar en tu vida. Estaba viajando hacia el fin del mundo y me da Torres del Paine, uno de los parques más grandes de Chile. Como estaba muy cansado, no vine con mucho cuidado en el mapa de ruta y me perdí dentro del parque. Cayó la noche, empezaron a llegar bien. Me tocó acampar solitariamente, obviamente, en el parque. Y cuando volví a entrar a la carpa, abrí el catálogo del parque y decía en la zona de una patrulla de pumas que estaba en la casa, especialmente en la noche. ¡Wow! Lo pude ver. Bueno, si el viaje sigue, que regresa, nosotros estamos en Columbus, Ohio, así que te puedo esperar por allá. No te doy tu información y el mejor de los éxitos en este viaje. Muchas gracias. Un abrazo para todos y sigan visitando en Instagram. Estoy como el Tecipa. Oye, más, si se queda la licencia y no le echo agua. Muchísimas gracias, yo. Éxitos totales. Bueno, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos una, un concurso muy típico que es la polla roja. Resulta que la polla en alguna parte del mundo también es complejo. O como lo hablábamos también, el tema del cachay. Por ejemplo, el cachay, yo sé ahora de que el cachay viene del tuscach, es decir, como entender, captar. Pero el cachay para nosotros es como contandistas. Por lo tanto, cuando uno de repente habla con nuestro amigo y dice, oye, cáchate esta otra, y es como, no, para otras partes del mundo no se puede decir. Hay partes, por ejemplo, latinoamericanos, es más cercano, es más de tocarse, pero a otra gente y otra cultura es muy importante. Acá, sobre todo en el stand, hemos tenido muchas personas que vienen y hay que preguntar también de esto, pero para saber realmente cómo me puedo acercar, ¿no? Para que no sientan que lo estoy invadiendo, que fuera un acoso, también hoy día está muy de moda. No era tema, pero yo creo que eso ha sido la única evolución de nosotros como scout, de la inclusión, cosas que para nosotros eran medias tabú, hoy día son más naturales, más normales. Pero yo creo que esto también es la movilidad y esto no vamos a empezar a vivir de ahí. Nosotros estamos en un movimiento scout, claramente también somos que hacer parte de la pero para los muchísimas gracias por el tiempo, ha sido un gusto. Chichichi, lelele, viva Chile. Gracias, seguimos hablando. Soy Esca, la senda de mi pi, que nunca de morir, su vida esté en mis manos. Soy Esca. Bueno, amigos del Día Media, este es el lugar del 24 Jamboree Mundial aquí en West Virginia. Datos curiosos, es el primer Jamboree organizado por 3 asociaciones de scouts mundiales, la de Canadá, la de Estados Unidos y la de México.
hay más de 45 mil scouts de todo el mundo. Dicen que ha habido visitantes por más de 2.000 o 3.000 diarios durante los 12 o 14 días que dura este jamboree. 133 países, todos reunidos bajo la hermandad del movimiento Scout. Espero que este video les haya gustado y ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Gracias y sigan disfrutando del jamboree. Al Día Media Group. Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos.